amigos, bueno, en este momento son más o menos como las 9 de la mañana y nos estamos dirigiendo a la comunidad de Morelos. Es un municipio de aquí de Zacatecas, donde nos dijeron que ahí venden caldo de rata. Anduvimos buscando en varios puntos donde lo preparan el caldo de rata, porque también puedes comprar la rata como tal, ya muerta y lavada, para que tú la prepares en casa. Esta rata es rata de campo, obviamente. Nos dicen que es sana, es muy nutritiva. Lo utilizan para enfermos de diabetes, de cáncer, muchas enfermedades, porque dicen que la rata, como es de campo y como se alimenta solamente de puras hierbas y raíces, pues tiene muchos, ahora sí que alto grado de nutrición. Entonces vamos a buscar este caldo de rata. Ya nos dijeron dónde, y entonces pues vamos a ver qué podemos encontrar. Aparte dicen que aparte de rata, tiene víbora y tiene camarón. Entonces imagínense esos sabores juntos en un plato. Yo la verdad nunca, tu cara, yo la verdad nunca he probado el caldo de rata ni de víbora. Obviamente el de camarón sí, pero pues vamos a ver qué sabe. Estos tres animalitos juntos. Esta poción de sabores de animales. Así que bueno, ahorita vamos a ver qué tal está el caldito de rata. Amigos, bueno, pues como pueden ver, miren, ya llegamos, ya estamos aquí en lo que es la comunidad de Morelos, enfrente de la gasolinería, y pues ya estamos aquí con la güera, que nos comentan que es donde tienen el caldo de rata. Ahorita pues vamos a entrar y vamos a probarlo, vamos a entrevistar un poco a la güera, y pues vamos a ver que nos platique cuántos años tiene trabajando aquí y cuántos años tiene elaborando el caldo de rata. Así que nos... Pues bueno, les presento, aquí está la señora la güera, que es quien hace el riquísimo y famosísimo caldo de rata. Señora, ¿cuántos años tiene ya haciendo el caldo? Como unos 7 años. 7 años, y aparte de rata, ¿qué más le pone? Víbora y camarón. Víbora y camarón. Brócoli, papas, zanahoria y... Pero dile, reto. ¿Y qué días vende, señora? Nada más los puros sábados. Los puros sábados. A veces que me hacen encargos, pues ya les hago especialmente 6, 8, 10 litros y ya los vendo. ¿Para qué nos sirve, güera, el caldo de rata? Pues mire, ¿para qué es bueno? Para la anemia, para debilidad, para cáncer, para todas las enfermedades. Es muy bueno. Okay. Sí, es efectivo, la verdad. Muchas muy gracias. Efectivo. Usted pues me imagino que todo el tiempo lo ha probado. Y siempre anda así bien activado. Sí, tenemos que, aunque no quieramos. Bueno, amigos, pues vamos a esperar un poco porque estamos esperando que los bolillos, ¿no? Sí, van a traer bolillos para servir el caldo. Para servir el caldo. Es que le recuerdo que lleva rata, víbora y camarón. Entonces, pues vamos a esperar el bolillo para ahora sí probar este delicioso caldo. Se le pone al caldito, ya si gustan, cebolla, el limón y chile. Ok, sí. Bueno, pues lo vamos a esperar, esperar el bolillo, y ya tengo muchísimas ganas de probarlo y hambre. Gracias, bien, ándele, de nada. Miren, amigos, aquí tenemos, eso es lo que viene siendo el cuerpo completo, el cuerpo, de la falta rata. La cabecita acá. ¿Y a qué sabe? ¿Como a pollito? A pollo. ¿A pollo? Tiene un sabor similar al pollo. Bueno, sí. Pues vamos a esperar a que llegue el bolillo para probarlo. Ya nos trajeron nuestro delicioso caldo de rata con víbora, y aquí se ven unos camarones. Aquí la güera nos hizo favor de arrimarnos poquita cebolla, que obviamente le vamos a poner. También le vamos a poner chile. Con Valentina, ¿qué tal, güera? ¿Le quita también sabor o...? No, también le da un rico sabor. Sí, sí, pruébalo, se me antoja. Pruébalo primero así, lo voy a probarlo con Valentina para que sepa cómo
¿Qué tal sabe? ¿Qué diferencia hay uno de otro? Ok. Miren, esto viene siendo como las piernitas, ¿verdad, güera? Sí. Son las piernitas. Vamos a ver, la verdad, sí. Nunca he probado el caldo de rata, pero vean, se ve. Delicioso. Sí, sabe rico, sabe como a pollito. La verdad es que está rico, ¿eh? No tiene un sabor muy diferente a la carne de otro tipo de animal, como pollo. Y está muy, muy blandita la carne. Está bueno, güera, ¿eh? Sí. Ok, amigos, pues ahora vamos a probar la víbora. Aquí está. Tampoco he probado la víbora nunca. Nunca la había comido. Este tiene hueso, güera. Sí. Tiene huesitos. Es como un pescado. Como si fuera pescado. De hecho, tiene un saborcito como a pescado. Bueno, esta sí la tienen que comer con un poco más de cuidado porque tiene como huesitos. Pero de igual forma es como comer pollito también, como carne de pollito. Y bueno, la verdad es que para mí es novedad esto porque nunca había comido caldo de rata, ni siquiera caldo de víbora. Y créanme que la abuela ha ganado un cliente más. Vamos a venir más seguido al rico caldo de rata, víbora y camarón. Aquí del panadero. Aquí en Morelos, Zacatecas. También ustedes, si tienen la oportunidad de venir, vengan y prueben este rico caldo. Bueno, amigos, pues ya terminamos nuestro delicioso caldo de rata. Muy bueno, güera, ¿eh? Muchísimas gracias. Y pues, ¿dónde nos ubicamos? Aquí en Morelos, Zacatecas, en la carretera Saltillo. Próximamente en el mercado de Abasto. Vamos a estar ahí en un localito para los que gusten de Zacatecas ir ahí a comer. Así es. Bueno. Estamos para servirles. Mi nombre es Leticia Esparza Berumen. Y aquí estamos. Muchísimas gracias, ya la dejo porque Dios tiene me diga. Muchísimas gracias, tiene mucho trabajo y de hecho ya acabó. Pedidos, ya se terminó. A las 9 ya está y a las 10:30, 11 ya no hay nada, ¿eh? Ok. Vénganse, tienen que venir temprano. Gracias, güera. Dios me lo ayude. Muy rico, ¿eh? Vamos a servirlo. Ok, amigos, pues bueno, ya ustedes vieron cómo es probar el caldo de rata. La verdad es que pensé desde mucho tiempo. Yo recuerdo cuando estaba pequeño y acompañaba a un tío a comprar la rata y él la preparaba. Pero nunca me había imaginado que iba a probar el caldo de rata, mucho menos conjunto con la víbora. Y pues créanme que no, la víbora y el camarón. Fue un conjunto de sabores, estaba muy muy rico, pero créanme que no está alejado a lo que viene siendo un caldo de pollo, un caldo de camarón, un caldo de res. Es muy muy similar los sabores a ese tipo de caldos. Y pues bueno, la verdad tampoco me sentí diferente, tampoco sentí con más energía y todo, pero dicen que es muy bueno, ¿eh? Así que vamos a ver. Me imagino que hay que probarlo pues varias veces también, hay que ser constantes pues para que el cuerpo lo vaya sintiendo y se vayan subiendo las defensas. Entonces pues bueno, esto fue comiendo caldo de rata por primera vez con la güera en Morelos. Así que denle like al video, suscríbanse y pues compartan. Y si tienen la oportunidad de venir a Morelos, acá a Zacatecas, pues prueben el caldo de rata de la güera. Adiós.